Thank you. Um, I am Cristina Venegas, and I'm um, very pleased to be here tonight with um, all of you and with Tatiana Hueso and this beautiful film, Tempestad, that we just watched. Um, so I'm a little breathless with that, <laughs> even though I've seen it a few times. Um, Tatiana, I want to just introduce her briefly. Um, she's the writer director of this film and um, she studied at the Center of uh, Cinematography in Mexico, El CCC, um, and at the University of Pampo in um, Barcelona. Her filmography as a director, she's made several films. This is not her first film. She made um, several shorts as a student, uh, working together with other uh, students, and then she began um, shooting her own films at that time. And then she stopped shooting her own films and started directing her own films. Um, she uh, made a beautiful film called Ausencias, uh, which you can find on Vimeo. Um, she did another gorgeous um, film called The Smallest Place, and El Lugar Más Pequeño, in 2011. Um, that is her first feature documentary. And this is her second feature documentary. Um, both. Um, el lugar más pequeño, the smallest place, screened at i don't know, over 80 festivals around the world. this film has been seen in 90 festivals. Um, it has won many awards, like the previous film. Um, for this film, she received best director, um, not best documentary, i mean, i also best documentary, but she received the best director award from mexico. Um, she, in um, the film, is Mexico's entry for the Academy Awards and for the Goya Awards in Spain. So um, she has done a lot <laughs> in a short period of time. <laughs> um, and I want to just begin, um, and we're going to do a little translating here, but I already told her what I'm going to start with, so we can. Um, squeeze the translation, but the film begins with sounds, um, crickets, dog barkings, and the woman talking, miriam, um, that we soon meet uh, through her voice, and she begins to tell us the story when she leaves the prison and how she was let out of the prison, um, and all of this over a black screen for two minutes, um, and the title of the film. Um, la voz y las imágenes uh, que no vemos todavía. and then the first film that we um, that accompanies the voice is a window or a place where there used to be a window um, and there are beautiful trees outside the window with some lavender flowers but they're abandoned spaces they're scarred walls uh, empty rooms empty streets empty neighborhoods a pair of shoes um, but also green trees and the sound of the wind uh, amid the ruins. Um, el, la primera imagen que vemos mm -hmm. y luego describo varias imágenes y, las, y los sonidos que escuchamos y que vemos árboles eh, en, en esas primeras imágenes. Y Miriam habla sobre sus emociones. Miriam talks about her emotions, how she felt upon finding herself free. Um, the fears about seeing her son, about what she would find when she returns home, the fear of being absent for so long that she couldn't look at people in the eyes. She's afraid to see her image in a mirror after so many months of not seeing herself, and the discomfort of being among people in public. Um, la, in, cuando Miriam me empieza a hablar sobre lo que teme, las cosas que. Ter, lo, lo terrible que las, los miedos que siente de primera vez que se va a ver, de ver a la gente en público, de no poder mirar a la gente en los ojos, de lo que puede encontrar en su casa cuando regrese. Mm -hmm. So you. Um, m Entonces estás construyendo muy cuidadosamente un mundo de emociones. Eh, relacionados con la historia de ella, y, y sentimos el terror, eh, el desplazamiento de ella y el terrible sentimiento de dolor. And she uh, meticulously is constructing a world of emotions related to her story, to Miriam's story. We feel the terror, the displacement, uh, the pain, and the deep hurt. Um, Cómo comienzas a construir ese eh, panorama emocional eh, con la voz que escuchamos. How do we, how do you go about creating that emotional landscape of the voice that we hear? Okay. <laughs> Buenas noches. I don't speak English very well. I'm sorry. Um, ella va a ayudarme. Muchas gracias por haberse quedado y, y por haberme invitado. Muchísimas gracias a la Universidad de Santa Bárbara y a ti especialmente, Cristina. Eh, para mí el cine es como... Me parecen muy poderosas las sensaciones que se generan. Eh, en una película en una sala cuando está oscura y, y por ahí yo me enamoré un poco eh, del cine y, y de y del deseo de contar o de transmitir cosas. So, um, good evening and thank you for being here. Bianca Valina, who is a graduate student in our department um, yeah. and also a scholar of Latin American film, thank you for translating. Mm -hmm. Sorry, no problem. Uh, thank you for being here. Thank you for staying. Um, so she fell in love with uh, cinema and the kind of stories and images that you can transmit in a dark room, and uh, that's where this begins. Entonces, eh, quería comenzar planteando que el, el punto de partida fuera generar sensaciones en el espectador.

Y decidí que esos primeros minutos, eh, el sonido, que pienso que es muy poderoso, el sonido en el cine para transmitir atmósferas y sensaciones.: I, I sound, Era el que tenía que vivir en estos primeros minutos eh, sin imagen.. Y bueno, el, la voz en esta película representa un 50% del material emocional que está depositado en la historia. este material Hace mucho tiempo que vengo trabajando con la voz en off. Mm -hmm. Me parece un elemento muy poderoso la voz de una persona, de un ser humano, este para conectar con el espectador y para transmitir emociones. She's been working with a voiceover voice over, voice and off for quite some time, and it's a powerful way of conveying emotions and reaching to the reaching the viewer and transmitting a certain message y es un elemento más también sensorial que está, que está planteado al principio de la película y para decir de alguna manera esta va a ser una película que va a llegarle al otro al otro a través de la voz principalmente, ¿no? del testimonio. So, you want to begin by showing how in making it clear to the viewer that this was going to be a film in which the voice was going to play a key role in transmitting that emotion. Pienso que la voz es como una ventana en donde te puedes asomar adentro de otra persona mm -hmm. y está muy cuidado el sonido de la voz. Eh, las entrevistas son un verdadero ritual a la hora del rodaje y el... Shooting and, the interviews are a ritual. Are a ritual. Um, ritual when yeah. you're shooting. Um, the, the interviews film. are a ritual. Yeah. Y bueno, hay son estos elementos con los que empieza a caminar la película, ¿no? Hay estos árboles y esta vegetación, pero están detrás de grandes agujeros, ¿no? De espacios abandonados. So in this is part, where the film starts where there's these trees, there's vegetation. It's all behind ruins. Es una zona del norte de México en Matamoros en donde muchos barrios se han quedado vacíos y están abandonados y se han vuelto ruinas. Matamoros a lot of the neighborhoods have been left abandoned and are now in ruins. Y para mí representaba eso las ruinas eh, eh, que de alguna forma evocan eh, eh, el paisaje interno de Miriam en este momento que está hecha a pedazos también in the ruins, uh, evoke y al mismo tiempo esta luz y esta esperanza de, de verse de nuevo en su vida Seeing herself again coming back to her life, her former life. Mm -hmm. um, but we don't see Miriam. Um, we see lots of other women who might be Miriam, uh, who are just like Miriam. And then the final image of Miriam is the most extraordinary uh, image of her floating in the water. Um, and it's so unexpected and so stunning. And um, I think earlier I described it to you as I, you, I've been looking for Miriam for the whole film. And when I finally see her, I'm just completely stunned. Um, and it's such a gorgeous uh, image um, of her. Um, can you talk about that image? I think it's very interesting. Esa fue no ver el rostro de Miriam fue una decisión que se tomó desde que empecé a escribir en papel el proyecto y antes de rodar la película. So from the very beginning of this project, it was clear to her that you were not, not going to be able to see Miriam's face. Para mí es muy importante el tiempo de preparación y de reflexión de con qué elementos de qué forma contar el cuento, ¿no? That moment of reflección uh, and thinking, preparing to tell the story and thinking about how to tell the story is really significant for her. Y en, en esta etapa de, de pensar mucho el cómo, eh, llegué a la conclusión de que era importante vincular su voz no a, no a un solo rostro sino a muchos rostros a lo largo del camino and it was at this moment that she decided that it was important to link her voice not only to her face to miriam's face but to many faces that we see along the way yo quería decirle es, era un experimento y un riesgo que, que tomaba pero quería decirle y... al espectador que cualquiera de esos rostros eh, podía ocurrirle lo mismo que le sucedió a ella o, a, o al otro personaje adela So um, it was an experiment, it was a risk, but I wanted to tell the viewer that everything, uh, everybody they see on screen, every person, every face they see could have the same thing happen to them um, as what happened to Miriam or Adela, the other character. Para mí era muy importante que, es, que esta fuera una historia colectiva. Mm -hmm. este, en México, Ahora mismo a cualquier pers cualquier persona, cualquier ciudadano normal, común, este, podría sucederle lo mismo. ¿no? Todos estamos expuestos a que nos suceda algo parecido. It was important to show this as a, a collective story, right? one that uh, to every the everyday or common person in Mexico can uh, undergo this kind of experience at the current, in the current moment. Um, uh, the story of Adele, since we've mentioned Adele, um, is introduced about 30 minutes into the film. Um, la historia de Adele mm -hmm. es como en 30 minutos. Sí. E, <laughs> en, la, en la película, y su hija desaparecido hace 10 años. Her daughter had disappeared 10 years ago. Um, and you're working here with Adele and her family. And then in the world of the circus," and Adela su familia y Mundo del Um And you use her voice. I mean, you also do an interview with her, but you also do so in a, very, in a slightly different way, um, In other words, because you're bringing in different kinds of scenes. porque estás trabajando un poquito distinto con uh -huh. la historia de Adele y estás trabajando un poquito, o sea, hay entrevistas, pero también el mundo del circo y hay otras voces. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron, ¿Qué, qué, 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 qué tipo de, de, de cosas influyeron en tus decisiones con respecto a la historia de Adele? So what were, um, ¿Qué informó sus elecciones sobre la story de Adele y cómo lidiar con las dos historias? ¿Cómo juntar las dos historias? Mm -hmm. este, yo tenía ya, no lo había grabado, eh, todo se grabó en el rodaje, la historia de Miriam, el testimonio, pero yo conocía ya la historia de Miriam, porque ella es alguien muy cercana a mi vida, es una amiga de toda la vida, por eso esta historia llegó a mis manos. So um, she did not have the footage uh, or recording of Miriam's story, but she was familiar with it. She knew that story because Miriam is a friend and somebody very close to her in her life. So she already was familiar with this. Y yo sabía ya el peso dramático que tenía story historia de Miriam, la oscuridad de la que estaba dotada, que era mucha, y el drama del que está dotada esta historia, que es eh, muy grande, y, Este, intuía que no se iba a sostener sola. And she already knew the weight and the darkness, the heaviness of uh, Miriam's story, and Heather could, ready, could already tell that this story was not going to sustain itself, that it could not be by itself. También pensé que el viaje, que el dispositivo de, de viaje de Rose Movie, este, no iba a sostenerse completamente solo. Also that the, the um, technico or the use of the road movie style and the travel uh, was not going to sustain itself or be enough for the film. Y empecé a buscar otra voz, otro ser que pudiera acompañar la historia de Miriam, que pudiera ser un contrapunto en donde detener el viaje, en donde entrar en la vida cotidiana. And thus she began, began to look for another story, another voice uh, that could counteract in certain ways Miriam's story, right? It would be a place to stop and to go into everyday life and get a sense of something of more intimate. Life. Y sabía que quería buscar a una mamá que estuviera eh, en la búsqueda de un hijo desaparecido, porque realmente hay miles de familias buscando a sus hijos desaparecidos en and México. I, ahora, and I knew that I wanted to Find a story of a mother who was looking for her child who had disappeared, because there are thousands of parents and families in Mexico at this moment who are looking for their disappeared children. I started to look for Adela, and I found. It took me six months to find her. Me acerqué a mecanismos de derechos humanos que están trabajando con las víctimas, y alguien me contó la historia de una payaso que había venido a méxico con los payasos de todo méxico, de toda la república, a hacer una marcha y a reclamar por monica. and i started to look uh, around uh, human rights organizations and somebody told me the story of this clown who had come to, uh, with all the clowns in, from mexico and to protest and look for her daughter, monica. y cuando escuché esta historia sabía que tenía que encontrar a esta mamá payaso y la busqué este, a través de varias organizaciones hasta que di con ella y fue muy importante conocer a esta mujer para la construcción de esta película para mí como persona fue muy, muy fuerte poder estar eh, de cerca con una mujer con And I began to look for her, for this mother, mom, mother clown, and uh, until I found her, and it was very important for me and for this film to meet her, to find somebody with such uh, courage, with some such uh, anger, such strength, and who with this, this desire and drive to find their daughter. Y, y bueno, y además estaba todo el mundo del circo, que era muy cinematográfico y era perfecto para poder generar este contrapunto en la película y para que fueran dos voces que caminaran juntas. And there was also the added um, life for the world of the circus, which was very cinematographic or cinematic, and it was uh, a great way of balancing the other voice and have the two voices go together and sort of advance together? There um, are many stories, well, eh, many bueno, aspects of the story that Miriam is telling and that Adel is telling, not only are they her stories del dolor que sienten de sus experiencias, sino que también son historias en las cuales contamos las vidas de otras mujeres, eh, las mujeres en la prisión, eh, las mujeres en el circo. Eh, es algo muy bonito que, que que surge muchas veces en la película. Eh, the, um, I'm saying that uh, not only are we hearing Miriam's Tell her story and her story of pain and Adele tell her story, um, but we're also hearing them talk about um, different worlds of women in the prison, um, minute descriptions of the life of the different you know ways in which um, women and men are separated in the prison, the, the kinds of experiences that she has, the different women, in, in particular, the old woman, the, uh, Juanita. Um, mm -hmm. And then in Adele's case, you know, all these different um, women in the circus, and that gorgeous scene where they're um, sitting around laughing and crying and laughing. Um, ¿Podrías hablar un poco sobre eh, eso? Porque trabaja mucho con la voz de las mujeres, mm -hmm. con mujeres, y, y no sé si en contar la historia de Miriam, salió que So, the question is, could she talk a little bit about how to, you know, working? She works a lot with um, different women telling their stories in different films. And, um, and in this film, we hear many different stories and many different aspects of women's mm -hmm. stories. En realidad, nunca pensé esta película como. Ay, Como una película de género o no, no pensando que fuera solo de mujeres, pero es que, claro, es una película de mujeres. <laughs> I never thought about this film as a, a film about gender or about women, but it is a film about women. Eh, Miriam es eso. Es llegó un día a la puerta de mi casa y me toc tocó la puerta y la vi. Con esta cosa encima, ella estaba muy enferma después de haber pasado por la cárcel. Miriam came to my house one day, she knocked on the door, and I saw her, and she was very sick after uh, having been in jail or in prison for such time. Y me impactó mucho ver a una amiga que es como una hermana, ver a una amiga. Que, que cambió radicalmente, que algo literalmente se le murió adentro. And it really impacted me and shocked me to see a friend uh, who's like a sister to me, who's uh, had changed so radically that somebody who's that something had died inside them. Y y, y bueno, ella se eh, Luego siguió todo un proceso, pero ella fue desde un principio la protagonista de la película, ¿no? Y las historias como más cercanas de la cárcel que ella guarda sus relaciones eran con mujeres. Juanita se volvió como su ángel de la guarda, como, como la, su mamá, como quien la protegía dentro de este lugar, ¿no? Y las historias más cercanas, o las personas más cercanas que ella de la prisión, eran mujeres. Juanita se convirtió en su ángel guardián, como su madre. Aunque también está este otro ser, Martín, ¿no? que, que marcó su vida radicalmente. ¿no? Hay su vida hay un antes y un después, a partir del asesinato de Martín. ¿no? Other person, Martín, it marked or changed her life, right? Her life now is divided before and after Martin Martin's uh, killing or death. Hay algo muy curioso con lo de Martín porque antes de hacer la película estuve muchos días con Miriam hablando sobre lo que pasó the adentro en la cárcel. Ah oh. <laughs> <laughs> uh, so and before uh, she talked to Miriam uh, she spent a lot of time talking to Miriam about what had happened in the um, in prison and she never wanted to talk about what happened in that tunnel pero yo sabía que era algo muy importante y sabía que llegado el momento del rodaje y de la entrevista si ella estaba dispuesta a hablar sobre qué pasó allí sobre eso que había visto que yo no sabía yo sabía que ese era el corazón de la película era un punto climático importante <gasps> Dramático de la película. But I knew that she was willing to talk about this when we were shooting the film and that uh, this was going to be a significant and something that I didn't know. I didn't know what had happened, but something that was significant in the story and something that was significant to the film that was going to be uh, the climax of the film or one of the key moments. I fui por otro lado, pero. No, pero no importa. Eh, suelo eh, es muy importante para mí la estructura dramática en una película y suelo ubicar primero como el corazón, como mm. los golpes o los puntos más importantes en los personajes. It's, I took a different route, but it was very. The dramatic structure is really important for me, and I tend to first find the the story or the the characters. En el caso de Miriam era Mar era eh, Martín, en el caso de Adela era esa noche en la que Mónica no vuelve a casa, ¿no? Mm -hmm. In Miriam's um, case it was Martín, in uh, Adela's case it was that night where Monica does not come back home. Y a partir de ese corazón que yo le llamo se construye un poco todo lo demás, ¿no? Mm -hmm. From that heart to build everything else. Eh cuando llegamos a ese punto tenemos que querer a los personajes, tenemos que ya tenerlos como muy adentro de nosotros para que al llegar a esos momentos el golpe que ellas me transmitieron a mí que sintieron, el golpe que ellas tienen me shock That they took. se pueda transmitir, a, se pueda, mm. sí, transmitir al espectador ¿no? Can that be transmitted or conveyed to the viewer? Para eso sirve la estructura dramática de, de la película. That's the dramatic structure of the film is for. Y volviendo a las mujeres, cuando llegué al circo con Adela. Yo no sabía que era un circo solo de mujeres, pero eran todas estas mujeres fuertísimas y hermosísimas. And going back to the circus, uh, when she first arrived there with Adela, she didn't realize it was the circus just uh, made up just women, but mm -hmm. then she found that it was all these strong, beautiful women who were all working in the circus. Solo había dos hombres, el malabarista. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y el esposo de la dueña del circo que es que no sale en la película ni la dueña ni el esposo y era muy I mean, débil este personaje masculino frente a estas mujeres que cargan la lona y que son muy mandonas y son muy fuertes realmente and uh, this fue a very weak male character in comparison to all these women who uh, are really strong and bossy and they take charge y lo eliminé qué care me no quería que apareciera como así de <laughs> entonces mejor fuera. She didn't want a lack of balance, so it was better not to have him all together. <laughs> I want to talk about the bus. There's something very haunting um, that happens on that bus, and, and part of it has to do with the kinds of images and the contrast of images that we see from the bus. Um, hay algo muy eh, fuerte que sucede en el, en, dentro del, del bus. constamos como pasajeros dentro del bus y en parte tiene que ver con el contraste de imágenes que vemos, cosas bellísimas del panorama y cosas muy fuertes. Um, so um, i would love it if we could talk a little bit about how um, when you first decided on the bus, when you knew you had to do this, this was going to be part of the story. Uh, or as, as a vehicle, but also um, how you use you know the 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 I, there's so much of a police and federal police and all of this military presence everywhere. Um, so it becomes very iconic through the film, you know, these kinds of images um, that, that have a bigger meaning. Entonces eh, de, de la desde las ventanas del bus. Uh -huh. eh, creo que me habías contado que logras descifrar todas estas imágenes nefastas de policías eh, y ese contraste, y además se vuelven muy icónicas a través de toda la película. Entonces, un poco hablar sobre el proceso de, de pensar cómo utilizar el bus, qué, cómo funcionaría uh -huh. aquello, qué era lo que qué querías con lo del bus. Después de que supe el testimonio de Miriam, que nos encerramos en un hotel en Veracruz, que está a la mitad de camino entre Cancún, donde ella vive, y la Ciudad de México. After I learned uh, Miriam's testimony, where we uh, we were in a hotel room in uh, en la de Veracruz, Veracruz, in, in, Vera, in Veracruz, mm -hmm. which is uh, halfway between Cancún, where Miriam lives, and uh, Mexico City. Un año y medio antes de rodar la película fue este encerrona que nos dimos. A year and a half before we started shooting the film, we just happened and went to that hotel room. Y supe todo lo que le había sucedido. And I learned about everything that had happened to her. Mi siguiente paso, muy intuitivamente, my next step, very intuitively, fue eh, pensar en hacer el mismo viaje que ella hizo una vez que salió de la cárcel was to think about doing the exact same journey that she took when she got out of prison yo sola, ¿no? Entonces by me myself. fui al norte a Matamoros by myself so i went north uh, to Matamoros where the prison is located y empecé a bajar en buses por el Golfo de México and i started to go down the Gulf of Mexico by bus y eh, me tocó que llovía muy fuerte, era época de lluvia, entonces eran estas grandes tormentas, los cielos cargados de nubes. It happened to be the rainy season, uh, and so there was a lot of rain. Las carreteras um, inundadas. Lots of the dark skies, the, uh, flooded roads. the flooded roads. Ahí surgió incluso el título de la película en el cuaderno de las primeras palabras que estuvieron ahí fue Tempestad. And that's where the title of the film comes from. En la investigación yo le llamo a esta etapa de ir a mirar y de empezar a pensar qué elementos hay para contar. esta etapa le llamo investigación y es importantísima ahí nace todo. Of, of research, right? is everything uh, is born y en este viaje una de las cosas que más me impactó fue ver las carreteras de México llenas de policías y de militares. One of the things that uh, impacted me the most during this trip was to see the streets of Mexico full of police and military presence. Y de checkpoints, ¿no? De retenes. And all these checkpoints. Sobre todo en el norte de México. Y supe que esta iba a ser una línea narrativa, algo que iba a estar a lo largo de toda la película, porque después de pasar por varios retenes, es muy fuerte la sensación de violencia, de, vulner de vulnerabilidad mm -hmm. que tienes ¿no? al pasar por estos puntos. Esto especialmente en throughout the film, porque y viajé muchos días en el bus, en varios buses distintos. I by bus for many days. Y empecé a mirar a las personas que viajaban en el bus. I began looking at the people who were traveling in the, bu in the bus. Porque eran trayectos largos, las posiciones del cuerpo, como esta ensoñación que hay en los rostros. And because it was a long um, stretch of long road, so it was about looking at their body and their position. Como the que faces and their Y la leaves. tristeza que hay también en muchos rostros, como que van suspendidos. También el ver por la ventana durante tantos kilómetros hubo un momento en el que yo empecé a pensar cómo uno va viendo el paisaje cuando viaja y va pensando en otra cosa. Y the sleepy sad faces and then after looking at the road for so long or looking out the window for so long I began to realize that you're looking at the landscape but you're thinking of other things. Y pensé que eso tenía que trasladarlo a la película, esa sensación que yo iba viviendo, ¿no? Mm -hmm. como, como una realidad doble, ¿no? La que vas mirando y la que vas escuchando adentro de ti. Y así iban surgiendo un montón de elementos narrativos para construir la película esperamos un año para rodarla a que volviera la época de lluvia sabía que esta era la atmósfera y el color de la película y que representaba de alguna manera como como el paisaje de adentro de los personajes. I color film Y por ejemplo, conseguimos a cinco meteorólogos que nos ayudaron. Y que nos guiaban para poder encontrar la tormenta y el viento porque And who uh, guided us to find the storm and the wind

Qué viento es ese? ¿A dónde tengo que ir? Qué viento es el que puede doblar un árbol, ¿no? Y me decían, "Tienes que ten, tienes que ir a un viento que sea 80 km por hora. And I asked the meteorologists, what wind or what kind of wind is that that would bend the branches and they said I had to find one that was 80 kilometers per hour. Si es más fuerte ustedes van a salir volando. <laughs> If it's stronger you're gonna fly away. <laughs> Y si es menos fuerte, no te sirve. If it's not as strong, it's not it's y good. ellos nos, nos enviaban a donde estaba el viento porque pueden medir todo eso. Sé que estás trabajando en una nueva película y te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Espero que la traigas cuando la termines. Fiction film, um, and she's busily writing the script. And so, I really want to thank her for taking time out to come because I know that she has deadlines. <laughs> but um, please come back and show us that film when it's done. Um, so, we will be here waiting for you. Thank you for coming. Muchas gracias. Muchas <laughs> gracias.